Chivirrobo. Ah, sí. Bienvenidos a un capítulo más de Senomenoide. Ya casi logramos todos los capítulos. En el capítulo anterior estábamos buscando a sobrevivientes de la masacre que hicieron los negros. Ellos tienen como una bomba clavada en el corazón. No, que no puedo saltar esto, vamos a atacar. A ver, ¿qué te metiste ahí, güey? Yo te voy siguiendo, te metiste en el pinche edificio. Pues es que estoy buscando las cositas para mejorarme. Pero tú no puedes mejorar, güey. Ya me hiciste puteado. Sí. Yo puedo mejorarme, o sea, cada día estoy aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, No mames. Ni siquiera sabes preparar un buen café, ¿no? Hoy aprendí sobre la palabra traición. ¿Sabes qué es eso, o sea? Resiste, sargento, casi llegamos. Tú me dueles, sea. El jamón. Oye, aquí hay muchas cosas y si las llevamos. Digo, nadie va a extrañar esto. Mira, Gandhi, 100 años de nuevo. ¿No? Ay, yo creo que. Mira, es Carlos Trejo. Cañitas. Cañitas. No, veo. ¿Qué huele con tu cuerpo de Jordi? ¿Qué huele con el Locus? ¿Qué huele con el Locus? Me confunde que haya demasiados muertos. Bueno, es que los mataron. Abran, vamos a la acción. Abran. Deporte B. El mío se muere de antes, ya ves. Oh, y te vas. Lo que pasa vas. Es que la gente se muere. Pero sé que volverás. Porque, oye, faltan tres capítulos. ¿Te has dado cuenta que últimamente ha muerto mucha gente que antes no lo había hecho? Vamos a enseñarles a estos tipos. Aquí está. Ah, bueno, he vuelto. Hola. ¡Hola! Ya lo... Ah, me morí. Fuiste durante todo un capítulo todo chupado. Ayuda. Ayúdame. No puedo. Ayúdame, revíveme. Estoy al lado de ti. Ya lo logré. No, que te mejoras. No manchen, no manchen, amigos. ¿Qué estamos haciendo? Aprieta, aprieta. ¿Ya te pararon? Ya se me paró. Ok. Pero guárdalo, por favor. Sé que volverá. Ay, ganaste tu primera pelea de tierra, ¿sí? ¿Sí? Cuando tú te retorcías en mis brazos. Espera la carta de tu vida. ¿Ah, sí? Cuando veíamos estrellas. Y tú eras una de ellas. Putazos a putazos. Ahora me llamas y me dices. Oye, ese tiene una metralleta. Pero hizo sabio. Es buena. Después de partirme. Oh, no, no, no. Se forma tan tuya de hacer. Ay, un robot gigante. Lo puedo ocupar, ¿verdad? Sí. Conectas. ¿Y ese robot? Ah, no, mami. ¿Y ese robot? Creo que ese no lo puedes usar. No lo había visto. Y eso que Mario ya pasó por aquí. Sí, de hecho. Me encanta cómo no lo pegué, entonces lo pelas. Oh, mira un robot. Ah, sí, sí, muy bonito. Con X lo agarro. Ok, estas nuevas Lancer en vez de la sierra tienen vasitas. ¿Qué? Acá las que están en ¡órale! Con de cuchillo a motosierra a bazooka. Aquí, chicos, sí, chicos. En su currículum decir que armas chicos, manejas todas. Tienen que agarrar las armas para las avanzar. En el... ¡Chicos! ¿Qué? Estoy agarrando yo armas. Acá, ahí. Los dos, Xenomenoide, Mario X, uno, por favor. Ya llegué, ya hay cervecha. Humanos idiotas. Rifle de LG, Life. Espera, ¿no agarraste la Lancer? ¿Qué? ¿No agarraste la Lancer? ¿Y si la agarraste? No agarraste la lanza, dice. ¿Y si la agarraste, la regresaste?
carga perfecta. ¿Y qué tengo que hacer entonces ahora? A ver, esta la trituradora está chida. Cambia la esa de escopeta por la lancer. ¿Has visto solo Gans? Casi funciona igual. Solo aprieta X, ajá. Hey. Funciona eso. Como la de Gans. Pero no lanzas. ¿Sí ubicas Gans? Claro. Y cebollín. Ah, sí, es como la de Gans, prácticamente. Solo la grandota, la mamalona. ¿Has visto la película de Netflix? Sí, está. Me gusta cómo se ve visualmente, pero siento que está gacha. La historia. Ajá, pero está chida. Está chido. ¿La de Gans? Sí. Salió una que es con animación tipo Final, las películas de Final Fantasy. Se ve bubiable. Eso me da risa de los japoneses, ¿no? Como que luego tienen sus películas por computadora, se ven muy chingonas como Gans y Final Fantasy. Se ven muy pedorras como Batman Ninja. Sí. Pero se ven muy bonitas. No, no soy fan de ese estilo tipo Fire Emblem. No me gusta. Muy nintendoso. Oigan, amigos, de este lado está limpio. ¿Cómo que limpio? Allá. ¿A su a su izquierda están entrando los monos? ¿Qué te acaban las balas esto? ¡Oh! Cuidado, Sal. No estás tan loco. ¿Por qué? Te van a matar. Por favor. Pero está muy tranquilo por el tuyo. Ah, entonces es David. Todavía no reconozco a mis humanos. Ah, no me recuerdo. Yo nunca te he conocido. Yo no sé quién es. Matemos a los locos. Cierra, los locos, cierra, perfecto. Cierra. Ah, no, aquí no tiene sierra. No, ese tiene bazucazo, no lo uses cerca de ti. ¡Ay, me tiraron! Ay, ¿y cómo es el bazucazo? ¿Cómo se va su caso, Mario? Con el de la sierra. ¿Qué pedo con la sierra? Dejen de estar tan acá y váyanse a cubrir. Dejen de estar. ¡Me volvieron a tirar! ¡David! ¡Ya morí! No, ya, te salvé, te salvé. Creo. ¿Qué se cayó? Yo. Ah, de repente. Dejen de estar acá y váyanse a cubrir allá, por favor. Ahí voy, pues voy a cubrir allá, ¿no? A ver, ¿quién es este? ¡David! ¿Qué? No es que están acá, te van a matar. ¿Ahora qué quieres? ¿A dónde estás si me voy? Como que esta bazooka no sirve, ¿eh? Quiero mi sierra de nuevo. Pues cambia. Es que Pablo se llevó la última. ¡Maldito Pablo! ¡Ah, una granada! ¡Ada, ada! ¡Ah, una mamada! ¡Dos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Están llegando por el blanco, de hecho! ¡Ay! ¿Viste esa subida de frames y bajada al mismo tiempo? ¡Mágico! Link's Awakening. ¿Ring? El Linko. El despertar del anillo. No se vaya a estar acá. Lo voy siguiendo. Regresen, regresen. No se salgan de la zona. ¿Qué zona? Aquí, acá. Sí, pero yo no puedo decir mi chiste del crotolamo. Sí puede, ya no. Acá. Vengan acá. Agarren la ametralladora. Voy. Aquí hay uno. Oh, no. Oye, era mío. Mátenos con la ametralladora. No me gusta a nadie. Es que estamos a tu derecha. Y puedes agarrar esa. ¡Ah, no, estás ahí! Ya regresé, amigos. ¡Oh! Me dio un santín. Soplamocos, Hay un ¿Cómo se llama? Pues torreta, agarra la torreta. Una torresota. De ahí. ¿Nos regresaron mucho? No, a la derecha. Alguien use la torreta. ¿Dónde está? Ya la vi. David, usa la torreta. Yo soy la carnada, amigo. Dale algo, David, por favor. Ah, culero, por mí no te preocupas. ¿También se carga? Sí, se te calienta. Bien fríala, sóbala.
¿Por qué los vehículos, las torretas en los videojuegos siempre tienen balas infinitas? ¿Así no funcionan las cosas? ¿No? No. No, pero... es parte de la magia de los juegos. Ah, no mames. ¿Quién dejó de llegar a Nemesis hasta acá? No, no, yo lo maté. A Nemesis. ¡Star! A Mr. X. Y no a Mr. X, ustedes. A Manicolas en el X. Ah, lo flasheaste, ¿eh? Yo lo vi a lo lejos. Estás poniendo chingón, robot, ¿eh? O sea, como que ya cubrimos todo, ¿no? Ya, ¿qué ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta? Ah, ya vi. Ah, pero dejaron llegar otros acá. ¡Ay, no mames! ¡Dispárale! ¡No mames! ¡Dispárale! ¿Ya se murió? Ah, ya. Ahí hay otro. ¡Dispárale! Sí, pero viene el Liker. El Tripas Locas. ¡Ay, me quiero matar! ¿Qué es esa casa? Ah, no, me he ¿qué está acá? ¡Dispárale, David! ¡Trábalo, trábalo, trábalo, trábalo! ¡Ya no tengo balas, güey! Quiso buscar un arma. Esta. Ah, no, no tiene. ¿Ese es otro, ¿ese es otro Liker? Sí. Voy a ocupar el francotirador. Apuesto ¡trábalo, trábalo! Apuesto que de un putazo sí nomás. Creo que no le estoy dando aquí. Espanté, sí. Lo espanté. ¡Bum! Ah, ese sí. Pero ese se ve bonito, güey. Ya no le puedo disparar. Usen las. Es fauna. Es tan hermoso que me mató de la usen mirada. Usa esto. Las bazucas. Ajá. No tengo. Yo no tengo bazuca, hijo. Tú sí tienes, David. No, esa es la lanza. Ah. Apúntale y aprieta el botón con el que lanzas un con el que usas la sierra, deja apretado el botón. Es ciega, ¿verdad? Pero le atina esa cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está? Sí. Hijo, se movió bien rápido, ¿viste? No es cierto, Mario. Déjalo apretado. No, estoy cargando. No, no, déjalo apretado. Creo que le gusta. ¿Esa era la sierra? Ah, sierra, pobre, dígalo. Entonces alguien agarra de las Lancer que tienen bazuquitas. ¿Y lo que ya estoy diciendo no funciona? Sí. ¿Y dónde las encuentro? Aquí, a ver, déjame ver si te encuentro. ¿Y le doy en su pancita? Aquí ¿se llama una. Lancer? Sí, Lancer LG. O sea, aquí hay una, mira. Creo que darle en su pancita no funciona, ¿eh? ¿En su pancita? Ajá. ¿Dónde está Daddy? Es que por ahora casi todo siempre lo que brilla es como lo que le hace daño. ¿David? Pero no todo lo que brilla es oro. ¿David? ¿Qué? Aquí está un arma. ¿De las que dices? Lanza. A mí ni me dices, todo está en la ¿David? Forma, a ver. Cambia. Luego vas a tener el favoritismo. Esa sí, métele ahí ay Dios. La revira con. Yo ni tengo balas. Entonces con la. ¡Ah! ¡Se comió col! Lánzale así, sí. Le va a dar indigestión. Otra vez lánzale. ¿Ahí? Ajá, ya quedó. Deja de apretarlo. Ahí está, ¿y ahora? Nada más sale un láser como los. Bueno, entonces no tienes de disparar. Va a morir aquí. Ya no puedo. ¿Luego te puedes matar con su corpulito? Ya viste. No. ¡Ah, no mames! Me mató con su mirada. ¿Dónde está? Ah, me salvo mi padre. ¿Cómo sabes que ya creo que ya no tengo escopeta. ¿Los dos? Ya no tienes balas de esa. Voy a ver si encuentro otra. O balas. Ya. Hizo caquita. Ah, bien. Un raptor menos. Carmine. Ah, estamos evocando. Evocando. Evocando el ala. Es el bacán. Sigamos, pues vamos a saber esto. Sin objetos personales ni equipaje. Ahí está. Te dije que sin objetos personales, peteja. No, pero no son personales, son de otra persona. Era mi ingeniero. El matalarvas regresa, cariño. ¿Te fijas que todos están nomados, incluso los que no son soldados? Sí. Tío.
Ahí está, dice la que te gusta. A ver, a ver, su cara. Nunca la van a mostrar. Las calmas nunca se muestran. Su cara. Las calmas no muestran su cara. La radio murió y estos tipos me sacaron de un aprieto. Yo le apreté. Creo que te debo dos, Phoenix. ¿Quieres que te saquen otro aprieto? ¿Y ahora qué? O le aprieta el tierra. ¿Le aprieta el prieto? Uh-oh. Ah, espermas. Adiós, Carmen. No, ese no es Carmen. Soldado genérico. ¡Abra fuego! ¡Un hoyo gigante! ¡Un chinguiza! ¡Tínele al centro! Nuestros amigos, por favor. ¡Les encanta esa palabra! ¡Oh, popó! ¡Todo es mierda! ¡Oh, pu! Gracias por acompañarnos en este capítulo. Se nos viene en el siguiente capítulo. Donde todos vamos a morir. ¡Vamos! Salvaremos a David Copperfield. ¡David Calle! ¡De Picayé, mado! ¿Ya habrá sacado? Uno más y ya. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Sigan con sus intómeres! ¡Sigan con el intómeres! ¡Neta! Valdrá la pena el esfuerzo porque al final se va a sentir bien y Semenoide es feliz cuando ustedes se esfuerzan. ¡Bye! Bye. ¡Estoy quemando! ¿Qué? ¡No! Ah. Ok, bye y suscríbanse a la campanita. Se murió. Denle click, escúchenle. Bye.